Empiezo con una palabra que a los que estamos en esta sala nos es muy frecuente y muy, muy conocida. Feixista. Cuando miro, os miro a vosotros, miro a estas madres, miro a todos los que estamos aquí, la verdad que no me siento identificada con esto. Ninguno de nosotros creo que merezcamos ser calificados como fascistas. Y sin embargo, Cataluña es para los nacionalistas la comunidad autónoma, quizá el lugar del mundo con más fascistas por metro cuadrado, sin duda. Cualquier persona que viva en el barcelonés, en el tarragonés, en el Baix Llobregat, en Lusona o en cualquier comarca del interior de Cataluña que no piense en nacionalista, pues probablemente sea calificado como fascista o como facha. Hemos de tener en cuenta que si uno está en contra de la inclusión obligatoria, si uno es partidario de la redistribución solidaria de la riqueza, si está a favor de la unidad de España o grita gol cuando marca la selección, probablemente sea un peligroso facha. Pero si además decide ejercitar de una manera activa, militante, intensa, ese pensamiento con una acción política, ya se convierte en un fascista. Hay un nivel mayor. Una cosa es ser un facha y otra cosa sería ser un fascista. Aquí tienen un grupo peligroso de fascistas. A ver, banderas europeas, banderas de España, banderas catalanas, gente de avanzada edad, gente más joven. Esos somos los fascistas. Y no porque se nos haya ocurrido a nosotros calificarnos como tal. No. Han sido otros los que nos han calificado como fascistas. Esa es una concentración reciente que hicimos en Vilanova y Geltrú. La concentración que se hizo por Sociedad Civil Catalana tenía como pretensión el lema tan peligroso que se llama Nuestros Símbolos, Nuestros Derechos. ¿Qué se pretendía con esa concentración? Pedir que la bandera de España, la bandera de Cataluña, la bandera europea y la bandera local estuvieran presentes en las fachadas del ayuntamiento. Solamente está izada la bandera catalana del ayuntamiento. Por ahora, hace unos meses estaba izada solamente la estelada, pero gracias a una actividad de Sociedad Civil Catalana que presentó una serie de acciones en contra de la presencia de las esteladas en periodos electorales, los jueces ordenaron, la Junta Electoral ordenó que se retirara la bandera estelada. Ahora solamente está la bandera catalana. La bandera de España significa, además de la unidad nacional, representa los valores constitucionales, la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la justicia. Y la bandera de Europa, en esta casa, mejor que nadie, sabemos lo que significa. El valor de la unidad, de la diversidad, de la democracia y del principio de legalidad. El ordenamiento jurídico se ha de respetar. Aquí tenemos a algunos de los que nos calificaban como fascistas. No es excepcional. Leamos lo que dice la concentración. La firma Vilanova antifascista. Es decir, ellos no son fascistas. Son los antifascistas. Advierten que no pasarán los que somos fascistas. Pero además nos dicen, fascismo maines. Sociedad Civil Catalana fundada y liderada por la ultraderecha. Entre las personas que nos califican así, hay dos concejales de la CUP, estos que hemos estado mencionando esa tarde. Esa señora que está aquí en la esquina izquierda y el señor que la acompaña son dos concejales de la candidatura a la Unidad Popular de Vilanova y la Geltrú. Lideran y presiden la concentración que al grito de pim pam pum, que no quede ni un, es decir, pim pam pum, que no quede ninguno, y guerra per la terra, pues entre otros gritos que se expresaron en aquella concentración, nos decía que no pasaré a fascistas. Bueno, no hay ningún miedo en reconocerlo. 50 antifascistas bloquean un acta de Sociedad Civil Catalana a Vilanova. La coordinadora antirrepresiva de la RAF ha denunciado que el dispositivo de los Mossos ha supuesto tres identificaciones y la agresión manifestada. Veamos qué pasó ese día. Ese día, en la contraconcentración,
tuvimos que ser protegidos por los Mossos d'Esquadra, que en un momento determinado tuvieron que parar, digamos, las acciones agresivas de los grupos que pretendían impedirnos la concentración con música, gritos, amenazas y discurso de Otegi, que todo cabe en una concentración. Digo discurso de Otegi porque pusieron la música a todo volumen con discurso de Otegi y, para, digamos, amenizarnos y impedirnos el acto. Es que el día previo a la concentración, ya este grupo de personas se concentró intimidando a los compañeros que estaban en una carpa en Vilanova. Y al día siguiente se celebró un pleno en el Ayuntamiento de Vilanova. El pleno del Ayuntamiento de Vilanova pretendía someter a votación dos mociones del Grupo Popular y el Grupo de Ciudadanos de aquel Ayuntamiento, para que se repusieran los símbolos, los cuatro símbolos en la fachada del Ayuntamiento. Pues bien, ese día se produce la votación y algunos discursos. Los dos únicos grupos que votaron a favor de la reposición de las banderas eran los dos grupos que lo habían propuesto. Los otros se opusieron y especialmente fueron duros los militantes, los concejales de la CUP. En que, puesto que hay fascistas en la plaza, nosotros, lo más lógico en una democracia es que se solicite que se prohíban las concentraciones de fascistas como nosotros. Es decir, los demócratas, que habían tratado de impedir la concentración, pedían además al poder público que prohibiera las concentraciones de fascistas como nosotros. Al día siguiente aparecieron algunas pintadas en uno de los institutos de Vilanova y Geltrú. ¿Qué decían estas pintadas? Estas pintadas iban dirigidas a uno de los responsables de Sociedad Civil Catalana en Vilanova y Geltrú, que es a su vez profesor del instituto. Patrick, fascista, fuera del instituto. Era el pago a su heroísmo, a su sacrificio. No pasa ni uno. Lógicamente, el grado de amedrentamiento se hacía extensivo a todo el colectivo que estaba pendiente, que formaba parte de Sociedad Civil Catalana. No es casual este proceder. Este proceder es muy habitual en Cataluña. Cuando alguien se sale del redil, es calificado, identificado, sometido a vejación y acto o seguido excluido del grupo y además encima es el culpable de que ocurran estas cosas, porque los culpables son las asociaciones que piden que se cumpla el ordenamiento jurídico en Cataluña, no aquellos que impiden que se cumpla el ordenamiento jurídico. El principio de legalidad es absurdo en Cataluña. Las instituciones no lo representan. Estamos esperando que los Mossos d'Esquadra habrán algún tipo de diligencias o actuaciones contra los que trataron de obstruir nuestro legítimo derecho de reunión. Por seguir el relato, para que tengan ustedes conciencia de todo lo que ocurre en esta comunidad con determinados fascistas como nosotros, el diario de Vilanova publicó la crónica del acto al día siguiente. La portada del diario de Vilanova, la prensa local, era un grandilocuente, no era grandilocuente palabra, provocación, provocación. Pero ¿quiénes eran los que estaban provocando? Los que estaban provocando eran dos señoras y un señor que iban envueltos en una bandera de España y que tenían necesarios, que tenían que ser protegidos, tenían que parar para que no atacaran a los pobres antifascistas de Vilanova, porque los que se consideraban agredidos para el diario de Vilanova eran precisamente los antifascistas de Vilanova. Esto nos da sensación del estado en que se encuentra la situación del derecho, la situación del ordenamiento jurídico y la defensa de los democracias, de la democracia en Cataluña. En estos momentos Cataluña es una comunidad autónoma
que tiene unas instituciones que valoran muy poco la calidad democrática. Y lo ponen de manifiesto cuanto puede. Una última apreciación y ya. Gracias. En el 2014 se concedió a Sociedad Civil Catalana el Premio Ciudadano de Europa. Gracias. Sentó muy mal, puesto que estaba en justa ahí con otra entidad catalana que defiende la causa separatista, la Asamblea Nacional de Cataluña. Pues bien, el Parlamento de Cataluña, los diputados catalanes, han pedido a este Parlamento Europeo que se nos retire el premio. ¿Y qué han considerado para que se nos retire el premio? La consideración es que somos unos fascistas.